El martes pasado ya lo habíamos anunciado acá, que se iba a estar tratando la ley de alquileres, y finalmente el viernes marcó un punto crucial en el proceso legislativo en torno a esta controvertida ley de alquileres. Juntos por el Cambio logró un avance significativo al solicitar la construcción de la Comisión de Legislación General, de la Comisión de Legislación General del Senado, y la petición fue aceptada por el oficialismo. Recordemos que esta ley se la debemos a Juntos por el Cambio, y esta que se presenta ahora, que ya tiene media sanción, también se la debemos a Juntos por el Cambio. Esta decisión tiene implicancias significativas porque señala el inicio de una discusión en el Senado, en la Cámara Alta, y es un paso previo antes de que llegue al recinto una vez que se firme el dictamen. Entonces, el oficialismo por sí solo carece de los votos y necesita un acuerdo con la oposición para avanzar en este proceso. Lo cierto es que la Comisión de Legislación General se reúne hoy, estaba anunciado 17 horas, yo estoy en el aire, supuestamente se deben estar reuniendo hoy martes, y se espera que este proceso siga dos etapas. Por un lado, la creación de esta comisión, la constitución de esta comisión, y posteriormente una reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto, donde se abordarán varios proyectos. Veremos qué pasa, y qué mejor que hablar con un especialista en tema, ¿no? En el tema alquileres y en esto que nos tiene a maltraer tanto a inquilinos como a propietarios. Así que le voy a dar la bienvenida a Glenda Gómez, que es presidente de la Asociación Civil Inquilinos Argentinos por un Techo Digno. Repito, presidente de la Asociación Civil Inquilinos Argentinos por un Techo Digno. Buenas tardes, Glenda Gómez. Bienvenida. Guillermina Rizzo te saluda. ¿Cómo estás, Guillermina? Muy buenas tardes a todos. Bueno, a ver, Glenda, se votó, tiene media sanción este proyecto nuevo. ¿Dónde estamos parados y hacia dónde vamos con este nuevo proyecto? Sí, la verdad es que lo que se hizo en el Senado, o sea, lo que se votó fue inconstitucional, porque retrotraer el tiempo de tenencia de las familias trabajadoras, de tenencia del techo, es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque es una ley que a los inquilinos le venía a traer un poco de tranquilidad, son derechos ganados, ¿sí? Una ley que se aprobó, que genera derechos. Entonces, cuando el Estado retrotrae una ley que genera derechos, es anticonstitucional. Primero y principal es. Segundo, llevar los contratos de alquiler de 3 años a 2 es muy perjudicial para la familia de trabajadores. ¿Por qué? Porque eso, es como les decía recién, le quita el derecho a un año más de la tenencia de la vivienda. O sea que no es nada productivo para los inquilinos. Por eso estos puntos que se han tocado no son a favor del trabajador ni del inquilino. Es a favor de las inmobiliarias o de los propietarios, ¿sí? Que son los que van a cobrar las comisiones por las renovaciones o los nuevos contratos, y son los que siempre tienen el poder en este tema contractual, que es el contrato del alquiler. Siempre es el que más peso tiene. Y acá la parte débil es el inquilino, obviamente, el trabajador. Bien, es muy claro lo que vos decís. Yo lo que veo al momento, decimos, bueno, tenemos una ley que generó una ampliación de derechos en los inquilinos, sobre todo en la gran cantidad de inquilinos trabajadores, pero yo lo que veo es que, por ejemplo, si hoy uno quiere salir a alquilar, toda la oferta está en dólares. Yo he llamado a varias ofertas que hay en el mercado inmobiliario, entonces yo soy una de las que le dice, bueno, pero de acuerdo a la ley no se puede hacer en dólares, y dicen ellos, pero es en dólares. Sí. Y aún contratos vigentes, me ha pasado a mí, yo estoy con un contrato de alquiler bajo la ley vigente, y me llamaron para hacer ajustes trimestrales porque el precio se está quedando atrás. Entonces, bueno, más allá de este cambio de ley, claro, pero ¿qué se hace ante una situación así? Ustedes como asociación civil, de pronto, si yo me presento y te digo, a ver, Glenda, esto es lo que me pasa, ¿cuál es la solución que se puede construir? Bueno, el primer consejo que nosotros le damos, porque nosotros estamos como para asesorar a las familias y guiarlas a cuál es el paso que tienen que dar y cuáles son sus derechos, ¿no? En este caso lo que tienen que hacer es presentarse ante
una defensoría del pueblo, la más cercana a tu domicilio, y presentar esta alegación. Primero y principal, no aceptar el ajuste que le hacen trimestral, porque hay una ley y la tienen que respetar. El ajuste es anual. En todo caso, que el propietario o la inmobiliaria se pongan violentos con los mensajes o amenazantes, bueno, hacer la denuncia correspondiente, porque tienen que respetar la ley. Hemos visto que hasta han hecho contrato de 2 años o de 6 meses, y la verdad es que un contrato que te hacen por 2 años o por 6 meses no tiene validez en la cantidad de años que ellos le pongan. Ese contrato igualmente vale por 3 años, sí, porque la ley dice no menor a 3 años, entonces se tiene que respetar. Acá hay otro punto que queremos ver y queremos hacer visible, es que el aumento que se quiere aprobar queda a criterio del propietario o de la inmobiliaria, o sea que son dos puntos muy complicados para el inquilino, o sea, tocaron justamente los dos puntos que al inquilino le pega duro en el bolsillo, que al trabajador le pega duro en el bolsillo. Entonces estamos hablando de que acá se atacó a las familias de trabajadores, la verdad es que la justicia, este es un papel muy importante que la justicia tendría que hacerse valer y que tendría que estar presente, y nosotros los inquilinos no podemos acceder muchas veces a la justicia porque a un abogado no podemos acceder. Este tema que vos me estás consultando, muchos inquilinos dicen, y lo que pasa es que no puedo acceder a un abogado. Sí, lo sabemos, porque el que paga alquiler no puede acceder a muchos derechos, ¿sí? O sea, te ajustás muchísimo en la comida, te ajustás en la vestimenta, te ajustás en la educación, te ajustás en todo, porque el alquiler se fue de las manos. Y es que el problema grande que tenemos los argentinos no es la ley de alquiler. El problema que tenemos es la alta inflación que hoy por hoy nos está matando a todos los trabajadores. Y otro tema también es que el derecho a la vivienda no está incluido dentro de una canasta básica total, como debería estar incluido. Eso también tenemos que saber los argentinos. Esto se viene hablando con el INDEC, pero bueno, la respuesta es si incrementamos el derecho a la vivienda dentro de la canasta básica, se dispara la vara de la indigencia y la pobreza en Argentina. Eso los trabajadores y los argentinos tenemos que ser conscientes de que no podemos vivir constantemente bajo una mentira. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hay que ser realistas, hay que decir las cosas como son, y el derecho a la vivienda tiene que estar en una canasta básica total como el resto de los derechos. Entonces ahí partimos de que los salarios tendrían que ser contemplativos dentro de la canasta básica total que incluye un derecho a la vivienda. O sea, que el trabajador tendría que destinar el 30%, ¿sí?, de su salario a la vivienda, ya sea alquiler o a reparar su casa si sos propietario. Entonces acá es como que no estaríamos en conflicto con el tema de la vivienda, estaría todo un poco más estabilizado. Pero bueno, con la alta inflación que tenemos, el desmaneje que hay económico en el país, y no es desde ahora, la falta de políticas habitacionales, porque el trabajador no tiene políticas habitacionales, no se han generado. Hace más de 40 años que no vemos un crédito para trabajadores, para inquilinos que siempre estuvieron metidos bajo de la alfombra porque son un negocio conveniente para el poder de turno y para los negocios inmobiliarios. Entonces, todo esto conlleva que hayan atacado una ley que en realidad todavía no se implementó, a 3 años. Y claro, 3 meses de la ley todavía no se implementó, porque la ley de alquileres bien habla, en el título 3, de lo que es el alquiler social. El alquiler social habla de todas esas viviendas que han quedado en manos del Estado, que son muchísimos edificios y viviendas que tiene el Estado, y que en lugar de vendérselo a privados y de hacer negocios privados, que no corresponde, deberían ponerlos en arreglarlos, refaccionarlos y ponerlos en inmobiliaria social, para que el trabajador pueda acceder a un techo digno, como es el derecho humano y constitucional de poder acceder a una vivienda, Glenda, en condiciones, ¿no? Y te pregunto, de aprobarse este proyecto que ya tiene media sanción en diputados y que hoy van a estar tratando en Senado, se habla de contrato a 2 años, como ya dijimos, ajustes entre 3 y... habían dicho primero 3 meses, pero después hubo ahí un pedido de un diputado y se corrigió, cada 4 meses el reajuste, y el porcentaje de reajuste en base, ¿no?, al índice inflacionario. Eso, ¿de qué cifra estamos hablando? ¿De qué porcentaje estamos hablando? ¿No? Porque de acuerdo al ingreso de la persona y de la inflación, estaríamos actualizando, si yo no malinterpreté, cada 4 meses y a los valores como se ha venido actualizando ahora. Sí, es que esto tenemos que entender. Pasar a los aumentos cuatrimestrales o pasar a un aumento que no sea menor de 1 año, eso no le genera al inquilino que pueda tener más dinero en el bolsillo para seguir pagando. ¿Se entiende? Entonces, el problema grande, y vamos, de lleno a la inflación. Y siempre el inquilino va a estar atado a la inflación, porque lo que busca la inmobiliaria y el propietario
es correr a la par de la inflación, claro, con el cobro del alquiler. Entonces, el que queda peor todavía, mal parado, es el inquilino. Constantemente se le pega al inquilino y se beneficia a las inmobiliarias, a las corporaciones inmobiliarias, y encima se le da un incentivo. O sea que, nada, no es que van a poner mayor cantidad de viviendas ahora para alquilar y todo eso. El argentino, o sea, el trabajador no puede acceder a lo que se va a poner en alquiler. Exactamente. No puede pagar los, o sea, los valores que hay. Hoy un monoambiente te lo están pidiendo 75, 80 mil pesos, ¿sí? Entonces, y no te estoy hablando de barrios, barrios de Capital o Palermo, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando acá en provincia de Buenos Aires, en un barrio de Bulogne, ¿sí? Bajo Bulogne, donde se están pidiendo 75 mil pesos. Mira, Glenda, en Capital, el monoambiente más económico, 95 mil pesos. Exacto. Y un monoambiente en un barrio como puede ser Palermo, Recoleta y demás, promedio $600. Sí, es una locura. La verdad es que no hay una regulación del Estado. El Estado está totalmente ausente con lo que es políticas habitacionales y lo que es la defensa del trabajador. Está ausente el Estado. Ese es el problema que tenemos. Y la ausente como garante de derecho. Ojo, ojo acá, porque siempre dicen, no hay que pedirle al Estado. El Estado no se le está pidiendo nada. Que cumpla su función, que es garante de derecho. Y cuando hablamos del Estado garante de derecho, es que garantice que el trabajador pueda pagar su techo propio o alquilar dignamente, que pueda comer, vestirse, tener salud, educación y que pueda ser un ciudadano de bien. Entonces, esa es la función del Estado y no la está cumpliendo. Bien, bueno, Glenda, yo en primer lugar, bueno, te felicito por presidir esta asociación. Uno sabe que una ONG surge cuando por ahí el Estado no está presente en determinado tema, por eso la gente se agrupa, se junta para poder encontrar una solución. Así que, bueno, gracias en cierto punto por eso y bueno, esperemos que la voz de ustedes, que representan la de muchos, puedan ser oídas y se pueda llegar a un punto más intermedio y que favorezca al que menos tiene. Muchísimas gracias a ustedes, y hay algo que tenemos que tener presente todos los trabajadores y los argentinos, es que necesitamos paz, necesitamos legisladores que legislen a favor del pueblo, a favor de los derechos, que se sienten y por primera vez dejen de tironearse de las sotanas, digamos, de una manera, para ver quién tiene el poder, porque acá los que salimos perjudicados somos los que trabajamos todos los días, porque tenemos que tener uno o dos trabajos para poder pagar un alquiler, para salir adelante, y la verdad es que nos hemos olvidado de vivir, porque la mayor preocupación hoy por hoy del trabajador, del argentino, es pagar las cuentas, y no es vivir. La vida se nos va, se nos desgasta, si vemos cómo los jubilados no pueden alquilar, no pueden acceder a un ambiente. Es terrible, la situación es terrible, es agobiante, y estamos creando una sociedad con una salud psíquica que está enferma. Exactamente. La verdad es que nos están enfermando. Y la verdad es muy triste ver cómo los jubilados dicen, no me puedo pagar la dentadura porque tengo que pagar el alquiler. Y dentro de poco mucha gente que hoy por hoy tiene 40, 35 años, también va a ser jubilada. Va a estar en la misma situación. A este paso vamos a ser indigentes. Exactamente. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Sí? Gracias, Glenda. Buenas tardes. Era Glenda Gómez, presidente de la Asociación Civil Inquilinos Argentinos por un Techo Digno.